queremos realzar esta campaña es Juntos en el Asfalto, con el hashtag Juntos en el Asfalto. Es una campaña que lanzó Hyundai. Han sido en 4 meses 113 clubs los que han solicitado los servicios del coche de apoyo, más de 3.500 ciclistas, y lo que esperamos es haber contribuido de alguna manera a que se haya evitado algún accidente. La bicicleta ha venido, se está quedando, y desgraciadamente pues también estamos viendo que está teniendo unas cifras de siniestralidad elevadas. Nos falta inteligencia emocional. Creo que tenemos que valorar mucho más la vida, mucho más el respeto. Yo creo que debería haber una asignatura reglada que se llamara movilidad, ni más ni menos. Un niño pequeño tiene el derecho de moverse por la ciudad, pero también tiene el deber de saber hacerlo. Y tenemos que hacer más seguridad. Promoción, pero promoción segura, como está haciendo Hyundai. Quedaría también con el esfuerzo que están llevando a cabo los diferentes fabricantes de automóviles, incorporando todas aquellas tecnologías que van encaminadas a cubrir ese error humano. Si la iniciativa esta protege a gente con nombres y apellidos, pero además transmite un mensaje a la sociedad, está visibilizando un problema. Gracias a todos y os invitamos a la entrada del CAR. Gracias. Nuestros deportistas son iconos, con lo cual poder dar un modelo de entrenamiento seguro gracias a Hyundai y que esto sea copiado y que también tengan en cuenta los criterios de seguridad que les estamos mostrando es absolutamente fundamental. El poder entrenar tranquilo, ¿no? El poder ir sabiendo que tienes atrás el coche, que no se te van a acercar, que te van a respetar más del metro y medio. Sobre todo, pues tener esa seguridad, esa tranquilidad, me parece súper importante, y la iniciativa me encantó. Porque yo a la vez soy ciclista y a la vez soy conductora. Entonces, cuando estoy entrenando, debo pensar en mí, pero también debo pensar en 2 horas seré yo el del coche. Entonces, pienso que si todos ponemos de nuestra parte, pues disfrutaremos todos muchísimo más. Que marcas tan importantes, ¿no?, y con tanta influencia como Hyundai, pues sean conscientes y ayuden a concienciar a la sociedad de la necesidad de esta convivencia, ¿no?, que ha de tener tanto el conductor de coche, moto y el ciclista.